tras 27 años de la fundación de la Copa Juan Guarín en el año de 1996. Este año 2023, nuevamente Guari fue sede del destacado evento deportivo que por primera vez en la historia se incluyeron las categorías de fútbol máster y fútbol femenino. La Copa Juan Guarín fue fundado por los guarinos Florencio Álvarez Márquez, exalcalde de Guari, y el profesor Juan Walter Mori Ceballos, con la finalidad de confraternizar entre los hermanos de los 16 distritos de la provincia de Guari. La denominación de la Copa Juan Guarín fue en homenaje al fundador de Guari, el cacique Juan Guarín, quien hizo una competencia con su hermana María Giray de Yaquia en construir la iglesia cada uno en su lugar, apostando que el primero en construir la iglesia de su pueblo llevaría el nombre de Guari. Por acuerdo del Consejo Municipal Provincial de Guari, se realizó la institucionalización de la Copa Juan Guarín en la disciplina de fútbol, abarcando los 16 distritos de la provincia de Guari, que se desarrollaron en los años 1996, coronándose campeón el distrito de Uco. En el año de 1997, el distrito de San Marcos, y este año 2023, el distrito de Guari, capital ecológica del Perú. Por primera vez en 1996, aperturaron este tipo de deporte con dos disciplinas, lo que es el fútbol y voleibol. Pero desde ahí, cada año se ha venido realizando en los diferentes distritos, pero en esta ocasión lo ofrecido se cumple, he dicho siempre, en la campaña caminamos pueblo en pueblo, escuchando también las palabras de las señoritas, de las madres, de la niñez y de la juventud. Lorgio, ¿por qué no incrementar en este Copa Juan Guarín lo que es el partido máster y fútbol libre para las damas? Lo ofrecido se cumple y hoy día estamos aperturando las cuatro disciplinas, siempre inculcándole a los señores alcaldes y delegados de cada uno de los distritos que actuemos con bastante cautela, con bastante respeto y fraternalismo, porque el objetivo de esta organización es confraternizar, de encontrarnos con nuestros paisanos deportistas, tanto mujeres y varones, con los amigos de máster, quienes nos han demostrado en sus épocas de oro sus técnicas y tácticas, y estoy seguro eso no se olvida, hoy día también nos va a deleitar. Desde acá, doy por aperturado, en calidad de alcalde provincial y anfitrión de este evento deportivo 2023, Copa Juan Guarín, deseando suerte y éxito a cada una de las delegaciones, inculcando una vez más que se demuestre acá en la cancha, el mejor gana con bastante respeto ante la mesa y ante el árbitro. Estoy seguro que cada alcalde, cada delegado va a conducir a su equipo de la mejor manera. De acuerdo a la ley que me confiere y como organizar y anfitrión de nuestra provincia Guari como alcalde, doy por aperturado este evento Copa Juan Guarín versión 2023. Suerte a todos y que Dios me los bendiga. Muy buenos días. Somos guarinos.
vamos a hacerlo por la familia, por los amigos que nos están viendo. ¿Cuántos quisieran estar en el puesto que nosotros estamos? Han confiado en nosotros, nuestra provincia. Vamos a sacar adelante este partido desde el primero hasta el minuto 90. Y muchachos, recuerden, no hay mejor equipo que todos juntos. ¡Dale! Pero como ha dicho Russo, como ha dicho Raúl, querer es poder. Estoy seguro que lo vamos a demostrar en la cancha, desde el primer momento hasta los 90. Y estoy seguro que vamos a salir campeón. Es nuestra cancha y la casa se respeta. Vamos. Una, dos, Guari, La primera vez es un deporte muy bonito que te permite olvidar de todo, distraerte, que está bien, que hay chicas que son bien talentosas, que tienen talento, quizás pueden jugar para un club o una liga y que se pueden hacer más conocidas. Que sí, que está haciendo un buen proyecto y que siga así. Ojalá que cumpla también todos esos proyectos que se propuso. Bueno, yo desde pequeña me ha gustado jugar y ya empecé a practicar más con mi profesor de primaria. Y ya de ahí me abrí más. Sí, es un deporte muy bonito. Felicitar al señor alcalde de la provincia de Huari y muy buenísimo esta organización, dando oportunidad también a las mujeres, ya que años atrás las mujeres nos hemos estado quedando casi un poco marginadas. Y felicitar nuevamente al alcalde provincial por promover este deporte, que es una inclusión a las mujeres, y así poder también hacer notar que también tenemos talento, ¿no?, en este deporte de lo que es fútbol mujeres, y también inculcar a los demás alcaldes, a los que van a realizar los años siguientes, que también que sigan inculcando este nuevo deporte, que es a beneficio de las mujeres. A veces las mujeres estamos más en casa, yo pienso, ¿no? Y muy buenísimo, y que sigan cultivando este deporte todos los alcaldes distritales. Me parece muy importante que hayan incluido a las mujeres en el fútbol femenino, para poder descubrir nuevos talentos y superarnos en el deporte femenino de fútbol. Solo jugaba en el distrito de Rahuapampa para el barrio industrial, barrio Florida, para el barrio de Vincocota. Agradecer al alcalde, al ingeniero Lorcio Ríos Ocaña, por incluir este deporte femenino y saludar a todos del distrito de Masin y nada más. Para mí es una alegría que nuestro equipo del distrito Huari llega pues a la final, gracias al esfuerzo y al sacrificio de cada uno de los integrantes y la coordinación que siempre llevamos con mi persona y los técnicos que se han encargado. Queremos dar la alegría, el triunfo, estoy seguro, vamos a ser campeón, pero aliéntanos desde el rincón, desde su casa, de donde estén. Huari tiene que ser campeón. Y yo estoy muy feliz y contento que el equipo de fútbol juvenil haya llegado pues, hasta el final. Tenemos por el sacrificio y el esfuerzo de cada uno de ustedes, más la compañía de mi persona y de nuestro hincha fanático que está viendo día a día. Háganlo por nuestro pueblo, háganlo por la familia, por algunos que tienen sus hijas, sus enamoradas, el barrio, el pueblo que nos está viendo. No vamos a llegar tan lejos para en el último caer. Estoy seguro que la copa la vamos a levantar nosotros. Esa plena confianza que tengo ante ustedes. No nos defraudes. 11-11 puede ser San Marcos, puede ser Chavín, Chaná, que tanto han tenido miedo. Nosotros por gusto no vamos a llegar acá. Estamos aquí porque somos los mejores y esa posición hay que ser respetar. El incentivo sigue, hermanos. No les voy a fallar. Vamos a trabajar 11-11 desde el primer minuto hasta el último. Van a querer sorprender, es cierto, pero nosotros también tenemos pie. Tierra, este es un partido que va a quedar en la historia, así que asúmenlo así, por favor. Todo desde el primer minuto, carajo, ¿ya? Vamos. Vamos, carajo. Guari, ra, ra, ra. Ya, listo. Prenda. Dos, tres. Guari, ra, ra, ra. Vamos a hacer. Balón, terreno de juego. Bueno, no juegas. Ya, es como el balón.
Mi nombre es Ángelo Adrián Castillo Ortiz, soy de Copalca, que me he forjado ahí y manda esta oportunidad tan linda para representar a mi distrito Huari. Y me siento muy orgulloso, ¿no?, por haber ganado. Sé que el partido va a estar muy complicado para todos, todos son unos buenos equipos y, como dice, el partido no tiene límites, pero nos tocó campeonar a nosotros. Y agradecer más que todo al alcalde, a las personas que nos han apoyado, a la tribuna. Y me siento muy feliz, ¿no? Porque, fin de cuentas, soy joven, la gente de acá tiene talento, talentosos todos, de San Marcos, Chaná, acá Huari, Paucas, todo. Y un fuerte abrazo a todos, más que todo. Después de 27 años, Huari nuevamente ha sido sede de la Copa Huari, ha sido campeón. ¿A quién te dedicas el punto? Sí, me... Gracias, más bien, otra vez, la Copa vuelve acá a Huari y hasta que yo esté por acá, seguiremos ganando. Salud.
mis vencedores. Estoy muy feliz, en particular yo muy emocionada porque San Marcos siempre es garra, arriba, la garra lo demuestra, arriba San Marcos. Jóvenes, madres, niñas, niños, están presentes. Quiero comenzar agradeciendo a nuestro divino creador y a nuestra mamá Marina por permitirnos cerrar esta actividad. Como todo inicio tiene su final, gracias por participar. Agradezco la presencia y la participación de todos los distritos, donde han demostrado su puntualidad, su respeto, su técnica y su física en el campo. Sé que cuando uno organiza, por ahí ha habido algunas desbalances de repente. Pido disculpas cuando uno organiza en esta magnitud con las cuatro disciplinas. Estoy seguro que en cada subsede ha habido dificultades, pero hemos sabido superar en su debido momento. Desde aquí agradezco la comprensión de su alcalde y sus delegados, y el vino de cada uno de los jugadores y jugadoras quienes han demostrado en la cancha su respeto ante todo, ante la mesa y ante los árbitros. Eso es muy importante. Hermanos, amigos, deportistas, en un evento siempre hay ganadores y eso hay que respetar y aplaudir. Estoy seguro que muchos han salido resentidos de repente por algunas falencias, pero en toda organización siempre va a haber ese tipo de debilidades. Estoy seguro, a medida que vamos organizando en los diferentes distritos, se va a estar perfeccionando y un día diremos que esta actividad salió excelente. Por eso, hermanos, amigos deportistas, amigos de la prensa, gracias por cubrir en su espacio todo el evento deportivo de los diferentes subsedes. Estoy seguro que el pueblo guarino, Ancash y Perú internacionalmente, están agradecidos por la transmisión que han hecho día a día. Por eso desde acá agradezco y saludo y la comprensión a toda la población guarina, a todos los oyentes de los diferentes canales que han transmitido. Agradecer y saludar a los hermanos de prensa. Al mismo tiempo agradecer a todos los colaboradores que han estado a mi lado día a día, los trabajadores de la municipalidad, respectivamente dirigido por su gerente municipal y los gerentes de línea. Al mismo tiempo agradezco el apoyo y el respaldo de todos los regidores y regidoras quienes día a día han estado participando para que esta actividad se lleve de la mejor manera. Y al mismo tiempo aplaudo y saludo a todo el público presente y a la hincha fanática quienes han estado día a día alentando a sus equipos, y saludar desde acá y aplaudir a los mejores hinchas y las barras que han demostrado con todos sus talentos
Eso ha sido una alegría para mi persona y para todo el pueblo en general. Muchas gracias a todo público presente por este espacio. Vamos a proceder a premiar respectivamente, comenzando por Volei, de ahí Fútbol Master, Fútbol Femenino Libre y Fútbol Masculino Libre. Muchas gracias a todo el público presente y comencemos la premiación. Muchísimas gracias. Amigos, amigas, va a recibir al campeón de Volei. Voltea, voltea. De la mano. A la mano. Parte todo para la mejor y la premiada Robina Obregón. Robina Obregón va a ser la parte. Y premiada con perspectiva media la jugadora de San Marcos. Volei femenino. Mirando la cámara, por favor. La señora, la profesora Rosa Jara y la forma de rigor. Mirando la cámara, presidenta, señora regidora. 3, 2, 1. Todos los jugadores han demostrado sus habilidades en la cancha. Realmente es satisfactorio para la provincia de Huari, encabezado por su señor alcalde, quien con dedicación y entrega ha realizado este evento. Realmente pido fuertes votos de aplauso para el señor alcalde. Ocupado el segundo puesto. Llevan la medalla, llevan la copa y llevan este hermoso torete para las campeonas. Aplauso para las campeonas. Ya está entregando el toro, el premio. Mis felicitaciones, señoritas. Todo han dejado en cancha. Mis felicitaciones y buenas noches. No tengo más palabras, estoy muy emocionada. Y mañana el premio es el ingeniero Lorca Ríos Ocaña, como presidente y general de la comisión. ¡Adelante, gobernador! Nino Castañeda Rodri Carlos, goleador del Fútbol Master, Copa Juguay 2000. De mañana es el ingeniero Walter. Ha ha ha!
Está recibiendo un aúco cada uno de los jugadores. La medalla que lo reconoce, que lo distingue como el tercer lugar, Copa Juan Guarín 2023. Marta Palma, felicitaciones, está recibiendo su medalla, los subcampeones de la categoría Fútbol Master Copa Juan Guarín 2023. ¡El alcalde! ¡El alcalde! ¡La bendición, padre! Felicito de Masi, me siento orgulloso por haber ocupado el segundo lugar. Muchas gracias. Ya me voy al tren. También tenemos a su coloría mascota, que ha dado realce de alegría gracias a esa competición. Aplauso para la mascota. Fuerte palmas para la coordinadora de la Copa Juan Guarín, fútbol femenino, primera edición. Mami, Estamos seguros que hemos... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chicas! Gracias.
obstáculo. Más bajito, más bajito. Los que están adelante, más abajo. La copa al medio. La copa al medio, pues, la copa al medio. Ya, miramos acá, señorita, miramos acá, por favor, miramos. Ponla al medio, ponla al medio. Al medio, la copita. Respeto.
consideración, sobre todo la hermandad que une a todos en una pelota. Y eso demuestra la gran calidad de personas y jugadores. Una escena imborrable para los futuros jugadores, que tienen que entender que siempre primero está la deportividad, el respeto y asimilar cada uno de los resultados. Honorable el gesto de hoy de los campeones, de abrazar, felicitar a los integrantes de San Marcos, que también retribuyeron con ese mismo gesto. Dos grandes campeones, Guari y San Marcos. Cada uno de los jugadores va recibiendo uno a uno su medalla. Para mí. Fuerte aplauso para los campeones. Va recibiendo uno a uno sus medallas. Ustedes. Gracias por hacer respetar la casa. Se ha demostrado en la cancha. Y ustedes se han merecido ser el equipo campeón. Estoy seguro, la hincha, el pueblo está feliz y contento porque se ha ganado sudando la gota gorda y haciendo respeto a la casa. En ese sentido, voy a hacer la entrega respectiva al señor capitán, al amigo Russell, el trofeo de primera clase. ¡Bravo! Es en el distrito Urco. Estoy seguro que todos van a participar. Desde acá, todos a prepararse y Urco debe comprometerse también. Los cuatro disciplinas tienen que ser. Para eso, le invitamos al señor alcalde, que está por aquí. Señor alcalde. Eche su teletransportación. No, muy bien, por favor. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Primeramente quiero agradecer a Dios por este momento tan importante que dio un realce a la Copa Guarí. Dios Lorgio, le agradezco por ese talento de comentar este deporte en este año, en su gestión de primer año. Juventudes, les felicito, que esto es de descubrir talentos. Y para no explayarme más, el próximo año, el distrito de Urco les invita a cada uno de ustedes. Seguiremos descubriendo talento hoy, para el próximo año la bienvenida. Y que Dios a cada uno de ustedes me les bendiga y les regale muchos años de vida. Mil gracias.